Good evening. Hey, good evening, everyone. Okay, so good evening, everybody. We're going to start with the class. It's basically 8. So we got just three people. Who's connected here? Just Giovanni, Carlos Gualberto, and Juan Osmel. Okay, let's wait for the rest and let's see what's going on later on. So, how was your day? Tell me. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? ¿Ha estado viviendo por donde viven? No, no, No. no, no, Okay. calor, hot, caliente. It's like kind of hot. Nah, but in here it's been raining. At least. Good teacher. Hey, good evening. Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hey, good evening, mister. So we're gonna start. So it's 8:01. So we're gonna start with the class. And I'm gonna start with the attendance list because we have a lot of information to share today. Tenemos bastante información que compartir el día de hoy, así que vamos a comenzar. In a second, I'm just moving on. Okay, this day four. Okay, Carla Lisette. Not here, right? Carlos Eduardo. Present. Okay, Mr. Carlos Gualberto. Present, teacher. Okay, sure. Dania Rebeca. Present. Okay, thank you. Eric Jonathan. Okay, Eric's not here yet. Giovanni Pineda. Present. Okay, good. Alexander Ramirez. Present. Okay, good. Juan Carlos Palacios. Nah, Palacios is not here yet. Juan Carlos Peña. I'm here. Okay, good. Juan Osmel. Over here, teacher. Okay, good. Kevin Antonio. Okay, Kevin is not here. Okay, Mr. Palacios, now you're here. Okay, Kevin is not here yet. Marlon Alberto. Marlon. Okay, not here yet. Miguel Ángel. Present, teacher. Okay, very good. Nancy Yvette. No, Nancy's not here yet. Omar Alfredo. Omar usually comes a little bit late. Silvia Suleima. Present. Okay. Suleima Veronica. Good. And Walter Daniel. Present. Okay, perfect. Good. Okay, so we're gonna start with today's class. Hey, who got the microphone on? Tiene caricaturas. Okay, good. So we're gonna start. So welcome to this video conference
17. Okay. Today we are going to talk about a very interesting topic. Okay, so today's topic is going to be how to use there is and there are plus quantifiers. Este va a ser el tema del día de hoy, va a ser un tema bastante interesante. It's something that we have not discussed before. Es algo que, pues, digamos que va a venir a ayudarnos a cómo formular oraciones y al igual que preguntas de una manera un tanto más abiertas. Okay, so we're gonna start talking about this a little bit. But before talking about this, we're gonna start with a short feedback from the previous class that we were discussing yesterday. So this is pretty much the class agenda for tonight. So we are going to have a review, okay, from previous class. We also going to have the introduction to there is and there are as the topic. Okay, and then we're going to see the uses of quantifiers. Cómo utilizar esas pequeñas palabras que son llamadas, okay, quantifiers o cuantitativos. And then we're going to start practicing a short conversation that we got there. Okay, Marlon, I have seen your message. Good, so this is pretty much what we are going to have like for right now. Okay, let's move on. So let's start from the review from previous class. Okay, now, can somebody tell me what were we discussing yesterday? What was the topic that we were discussing yesterday? Preposition for place. Okay, we were talking, thank you, Marlon. We were talking about prepositions of place. Very good. What are those prepositions of place that we were discussing? On, in, yet. Okay, very good. Thank you. On, in, and at. When do we use on? Can somebody tell me when do we use on? ¿Cuándo utilizamos on? De lo que recordamos de ayer, como uso. Surface y calles. Okay. When we talk about surfaces, when we talk about calles, it says, or streets. Okay, very good. What else? ¿Me podría alguien proporcionar un ejemplo utilizando on? Marcos lives on Oxford Street. Okay, very good, Miguel. Very good. Yeah, that's a very good idea. Okay, that's a very good sentence using on. Remember that we can use on when we talk about streets, when we talk about directions or locations, as you want to say, or even in some cases, address. Address, that's the name. That's the name for those type of things. Good. When do we use in? ¿Cuándo utilizamos in como preposición de lugar? Lugares cerrados o delimitados. Okay, very good, Silvia. Good. Juan Carlos, can you please give me an example using in? I am eating Pizza Hut. I am eating in the Pizza Hut. Okay. Very good. I am eating it in Pizza Hut. Okay. I bet that. I eat in Pizza Hut. Okay, that's simple present. Okay, but it's still good though. Okay. Nice. Very good, Juan Carlos. All right, so that's for closed spaces. Okay, or places with boundaries, as Silvia says. Good. And how about at? When do we use at? Cuando mencionamos en donde
en donde nos encontramos en el momento. When we talk about very specific place, cuando hablamos sobre un lugar bien específico. Okay, very good, Nancy. Carlos Gualberto, can you please give me an example using at? He is at concert. He is at the concert. Good. Está utilizando ahí uno de los usos de at, que dice que at lo utilizamos para special events, okay? Para eventos, okay? Like that, like a concert, that's an event. Okay, very good. Recordemos que también at es para proporcionar una dirección exacta, okay? An exact address of a place. Es cuando hablamos de manera un tanto más específica, okay? So we got in, so we got on, and we got at. Remember that, okay? Bien, creo que acá, pues, damos por culminada este pequeño repaso de esas tres preposiciones bastante importantes que estuvimos hablando ayer, okay? Good. Now, let's continue. Give me a second. Good, so let's continue. Now, we're going to be talking about, okay? We're going to be talking about there is and there are, okay? ¿Qué significa there is y qué significa there are? Look, there is and there are son palabras, okay, conjuntas que nos sirven para decir hay, de haber, okay? There is and there are significan hay. Okay. In this case, there is lo utilizamos para las cosas en singular. There are lo utilizamos para cosas en plural. Okay. And this is pretty much one of the things that I want to show you like right now. Give me a second. Look, in here we got pretty much how is the structure. Acá básicamente tenemos cómo funciona la estructura utilizando there is and there are, okay? Aquí hay algo bastante notorio y es que there is and there are es utilizado, como les decía, con nombres en singular y nombres en plural, okay? Inclusive, there is más que todo también utilizado con uncountable nouns. ¿Qué significa uncountable nouns? Son aquellos nombres que no podemos contar. Okay? Example, like water. Okay? Como el agua. Nosotros no podemos contar el agua. No podemos contar el aceite. No podemos contar la leche, por así decirlo. Okay? So, pero eso lo vamos a estar viendo en un par de presentaciones más adelante. Like this, from this slides. So, take a look at the first thing, the first structure that we got. It says, there is plus singular noun. Como les mencionaba, cuando decimos there is, hacemos referencia a que cuando utilizamos la forma del verbo to be is, nos hace referencia a dos cosas, singular o terceras personas. If you remember, cuando solíamos utilizar he, she, and it, okay, acá lo que vamos a hacer es, con there is, lo que vamos a hacer es trabajar, pero con nombres en singular, tal y como tenemos el ejemplo al lado. It says, there is plus singular noun. Y tenemos el ejemplo. There is a book on the desk. There is a book on the desk. Okay. Hay un libro sobre el escritorio o el mueble, el pupitre, as you wanna say. Okay. So, ahí de cuántos estamos hablando? Estamos hablando de uno nada más. Okay. Singular things. So, in this case, that's why we use there is. Recordemos, tanto there is como there are, la traducción que podemos tener es hay. Okay. That's the translation para ambos.
¿Cuál es la diferencia? Uno lo usamos en singular, el otro en plural. Okay. Take a look at the second structure using there are as plural. It says, we got the structure there are plus plural noun. Ahí cuando ya tenemos un plural noun significa que ya no tenemos un solo artículo del cual estamos hablando, sino más de uno. Okay. Giovanni, ayúdeme a leer la segunda oración, por favor, using there are. Okay. There are books on the desk. On the desk. Okay, very good. Thank you, Giovanni. Okay, there are books. Si ven, ya la palabra book ya va con la S, denotando ya un plural ahí. Okay. So there is more than one book. Entonces ahí estamos hablando de más de un libro. Okay, there are books on the desk. Hay libros sobre el escritorio. Okay. Good. En la tercera línea tenemos there is plus uncountable nouns, los que les mencionaba. Okay. Cuando hablamos de book or books, acordémonos, son countable nouns, nombres contables. Okay. Nombres que podemos contar. Like this. Give me a second. I'm gonna write down that word. Voy a escribir esa palabra. Countable nouns. Like this. Que no me parezca. Countable nouns, okay? Or nouns that we can count. Nombres que podemos contar. Like books. I can say like one book, two books, three books, four books, okay? A lot of books. But what happens when I use uncountable nouns? Ya con las uncountable nouns son nombres que, como mencionaba anteriormente, no podemos contar, okay? Like milk, water, sugar, salt, okay? There are things that we cannot count, okay? And we got the example there. Carlos Gualberto, can you please read the example? What number? The last one. There is a book. The last one, number three. El último. There is some milk in the fridge. Ah, okay, very good. There is some milk in the fridge. Por cierto, ¿qué significa fridge? Somebody know? Como nevera. Ah, ok. Fridge viene siendo un diminutivo de la palabra refrigerator, okay? Refrigerador, ok. So that's fridge, como cuando nosotros decimos refri, ok. That es como un pequeño diminutivo, ok. Good. So en este caso acá, ¿qué sucede? Estamos usando nombres incontables, ok. Generalmente, como les digo, los nombres incontables se utilizan con there is, no there are, okay? And in there tenemos una palabra entre el verbo to be is y el uncountable noun. Si bien tenemos una palabra que es some, esa palabra se le conoce como quantifiers, que lo vamos a ver más adelante, okay? Ese quantifier tiene dos funciones. Una de ellas, cuando trabaja con nombres contables, significa algunos o algunas. Si yo digo some books, algunos libros, ¿okay? Pero acá, en este caso, como está trabajando con un nombre incontable, como milk, en este caso acá no significa algunos, significa algo. ¿Ok? That's the meaning of some in here. There is some milk in the fridge. Hay algo de leche en la refri, to say like that, okay? So, recordemos, some, con nombres contables significa algunos, algunas, y con nombre incontable es algo, okay? Good. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta con relación a there is and there are? I'm moving this way because this topic is kind of easy.
Nos vamos moviendo de esta manera porque digamos que son, estas dos estructuras son un tanto sencillas, por así decirlo. ¿Ok? Pero me interesa saber si tenemos alguna duda de cómo utilizarlas. Are we getting into it? Entonces, teacher. Ok, primero Nancy, después a Carlos. Okay. En mi caso, estamos diciendo que para cuando mencionemos, por ejemplo, agua, sería también un countable noun. Uncountable, exactly. That's uncountable. Okay. Es algo que... algo que no podemos contar. Ok. Yes. En ese caso, con esos tipos de nombres así que son uncountable, que no podemos contar, vamos a utilizar there is, no there are. Okay. Independiente. Okay. Sí, sí. Gracias. Ajá. Ajá, Carlos. Este, teacher. Yes. ¿Sería nada más con objetos o también se puede con personas? Claro, con personas. En la primera podemos utilizar there are con countable nouns. There are three people, I mean, there are 20 people in this class. There are 20 people or 20 students in this class. Ahí estamos trabajando con personas. Ok. Yes. Okay, si solamente tuviese una persona, yo dijese, there is one student in this class. Ok, so en ese caso ya ahí estoy utilizando el there is y no there are. Recordemos, there is para singular, there are para plural. Ok, good. ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfect. I love when there is no more questions. Supongo que todo va quedando súper ultra mega claro. I like that. Chair. Yes. En el caso que tuviéramos o nos refiramos, por ejemplo, a un litro de leche, ahí tendríamos que usar there are. No, si solamente se refiere a uno, sería there is. Cuando sean dos o más, ahí cae en categoría de plural. Ahí sí ya es there are. Okay, good. Let's continue. Okay, let's see. It says positive. Okay, give me a second. I don't see this thing. Positive sentences using there is and there are. Okay, these are the positive sentences, and it says we use there is for singular and there are for plural. Es lo que básicamente les había comentado en la diapositiva, en la lámina anterior. Okay, there is for singular and there are is for plural. Entonces, there are para plurales, there is para singular. Good. Silvia, help me out reading this example, please. There is one table in the classroom. Ah, okay, very good. ¿Cuántas son? ¿Cuántas mesas nos estamos refiriendo en esta oración? Only one, okay. Entonces, por eso utilizamos there is. Nancy, read the second one, please. There are three chairs in the classroom. Ah, okay, very good. Thank you, Nancy. Okay, acá ya no estamos hablando solo de una silla, okay, sino de tres. Okay, there are three chairs in the classroom. Hay tres sillas en el salón de clase. So you see, this is pretty different. Suleyma, read the next one, please. There is a spider in the boat. Okay. There is a spider.
spider in the bath. There is a spider in the bath. Okay, there is a spider in the bath. Okay. A spider in the bath. Okay. Suleyma, what is a spider? Spider. Araña, no. Ah, okay. The, like the Spider-Man, right? Yes. Okay, yes. This is a spider in the bath. ¿Cuántas? Only one. A. Ahí desde que tenemos el artículo A, nos estamos refiriendo a una nada más. Okay, remember that. There is a spider. Hay una araña en el baño. Okay, o ducha, as you want to say. Good. Let's give out this one to Walter. Can you please read this one? There are many people at the bus stop. Okay, thank you. There are many people at the bus stop. Okay, si ven acá, igual ya incluimos, cuando no estamos seguros sobre la cantidad de artículos, de cosas o personas, okay, que podemos mencionar, cuando no estamos seguros y no queremos mencionar una cantidad en números, una cantidad un tanto específico, ¿qué solemos hacer? Easy. Colocamos quantifiers. ¿Ok? ¿Y cuáles son los quantifiers? Por ejemplo, en esa última oración tenemos there are many. En este caso, la palabra many sería un quantifier. ¿Ok? Un cuantitativo. ¿Cómo así? Porque indica una cantidad de modo indefinido. ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado esta palabra many? ¿Qué significa? ¿Cuántos? Muchos. Ah, ok. Significa muchos. Many. Muchos, muchos o muchas. Ok. That's the way. There are many people at the bus stop. Hay muchas personas en la parada de autobús. Ok. Those are pretty much the examples that we have when using there is and there are. Good. Right up to now, do we have any question? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Con lo de las oraciones y en los usos. Any question? Teacher. Yes. Nos irá a dar vocabulario de esos quantifiers. Yes, más adelante les voy a dar cuáles son los más comunes. Don't worry about that. Sí, más adelante se los voy a mencionar porque es bastante útil que los tengamos como parte de nuestro vocabulario. Okay, good. Any other question? All right. Good. Bien, entonces, como no tenemos ninguna pregunta, quiero saber si en verdad vamos comprendiendo. What are we going to do with this? Look, using there is and there are, quiero que me elaboren una oración utilizando plural y una utilizando un singular. Okay, let's do it. I want to see how much we have learned about this. It's really important for you to remember that there is for singular and we can use it in uncountable nouns, and there are is for plurals. Okay, let's do it. Let me know when you finish. This topic is not going to be that difficult for you. I'm pretty sure about that. Just let me know when you finish, please. Finish. Okay, perfect. Can you please read them? Finish. Okay, perfect, Giovanni. Good, Juan Carlos, read yours, please.
There is a pencil on the desk. Ah, okay, very good. There are two pens on the table. Okay, good. Very nice. Giovanni? There are many pens in the bag. Ah, okay, very good. Pens, ¿verdad? Con ese. Pen. Ah, okay, very good. Pen. There is a dog on the street. Okay, perfect. Excellent, man. Good. Any other student that finished this sentence? Finish. Okay, good. Can you please read? There is one car on the street. Okay, very good. There are some horses in the farm. Okay, there are some horses in the farm. Excellent. Finish. Good, Miguel. Read them. There is a dog in the park. Okay, very good. There are cats on the... There are cats on the window. Ah, okay, on the window. Very good. Thank you, Miguel. Okay. Okay, somebody else to finish? No, finish. Excellent, Carlos. Read them. Okay. There is one apple in my desk. Okay, very good. Okay. There are two people in the elevator. Okay, excellent. There are two people in the elevator. Very good. Okay, how about the rest? Walter, do you finish? Okay, teacher. There are some breads on the table. Okay, okay, okay. Breads. Breads? Breads, the pan. Sí. Ok, en este caso la palabra bread es incontable. Aunque parezca así como que la palabra bread es incontable. Por lo tanto, la palabra bread, la palabra bread se tiene que utilizar con there is, no there are. Okay, Walter. Black. No le dije nada porque creo que a usted se le fue la señal o a mí, no sé quién de los dos, porque me dijo de que era incontable, creo. Ah, yes, yeah. Okay, okay, okay. No sé si era a mí o no sé. Pero le mencionaba que la palabra bread se considera. No sé. Se considera incontable. No sé si me escucha. No, bien. Sí, sí, ahorita sí le escuché. Ah, perfecto. Entonces, por lo tanto, la palabra bread se utiliza con there is. Ok, no sabía que era incontable. Para mí no era incontable, porque yo lo cuento. Yeah, obviously, but in English, yeah. Digo, me voy a comer dos panes, digo yo. Two bread, eat. Can you please read it again? ¿Puede leer otra vez? There is a t-shirt on the chair. Ah, okay, there is a teacher on the shirt. Okay, solo le faltaría la plural entonces. Okay, trate de hacerla. Sí, porque la palabra bread, como le digo, es incontable. Si ve el ejemplo que le mandé en el chat, así sería como se coloca una oración con la palabra bread. Okay, okay. Okay, do the plural one, okay? Teacher. Yes. Y en este caso, solo porque usó some,
algunos, y si él lo hubiera planteado, por ejemplo, there are four bread on the table. Es que la palabra en sí, la palabra bread en sí, es incontable. No puede ser four breads. No, o sea, solo por ese hecho, no, ni aunque tratara de especificarlo, no se puede. Pichela. Tendría okay. que mencionar el nombre del pan y probablemente así sí lo puede hacer plural. Pero para decir hay like panes ahí, o tendría que ser algo, como le mandé. Hay algo de pan sobre la mesa. Es como, por ejemplo, la palabra dinero, la palabra money. Es incontable. Sí, no se puede. Dice, okay. Entonces usted puede decir, pero puedo contar el dinero. Yes, you can count it, pero la palabra dinero. ¿Era una palabra? Ajá. O sea que las palabras, cuando se las menciona incontables, son las que no se pueden hacer plurales. Exactly. Okay, thank you. Yes, those ones. Okay, good. Juan Osmel, you finish? Yes, I finish. Good, read them. Singular, there is some flowers on my garden. Ah, okay. Plural, there are dogs in my house. Okay, okay. Go back to the first one. Léame la primera otra vez. There is some flowers on my garden. Okay, ahí ya es un plural, right? Aunque le coloque, ahí creo que recae la duda del compañero, o sea, no me estoy refiriendo en sí a cuántas, sino que algunas, aún así debemos formular en plural, aunque porque no seamos puntuales cuántas. Porque la palabra flower, esa sí es contable, las puede contar. Entonces, si dice, son flowers, algunas flores. Uh-huh. Entonces, por lo tanto... es un plural. Ahí tendría que ser there are y no there is. There are. Okay. Uh-huh. Si dijese there es is. There is. Compañero. Ajá. Si dijese okay. there is a flower, ahí sí ya es singular. Okay, perfect. I think you have read it. Done it. Try to change it. Como le digo, traté de ponerle en singular. Just change la palabra some por a, y en vez de flowers, en plural, ponga, elimine la s. A flower. Sí, ya está corregido acá. Okay, perfect. Gracias. Okay, good. Suleyma, read yours. Okay. In singular, there is a pencil on the tablet. The table, ¿verdad? Ajá, table. Table. Sorry. Plural, there are computers on the tables. Ah, okay, very good. There are computers on the tables. Good. Is tea in the chef? Can you please read it again, please? There is tea in the pizza, chips. Ah, okay. All right, good. Thank you, Suleyma. Pronunciation, the pizza, please. Pronounce yours. That's chips. Repisa, chip. Mm-hmm. Thank you, teacher. All right, you're welcome. Nancy, read yours. Okay, singular number one. Mm-hmm. There is computer is on the tablet. O sea, table. Table. Ajá, table. Espera. Table. Number two. There is a pencil in the back. Sería bolso. No sé. Back. Ajá. Ajá. Black. Le puse yo a color negro. Uh-huh. En el caso de plural, there are notebooks
in the library. Number two, there are different phones in the store. There are different phones in the store. ¿Va? Okay, yeah, we can take it as okay. Y yo tenía una duda porque hice una accountable, pero no sé si está buena porque, bueno, yo quise poner que había arena en el mar, ¿verdad? Uh-huh. Y esa supuestamente es incontable, ¿vea? Uh-huh, uh-huh. Entonces, me quedó there are sand in the beach. O, en vez de are, sería is. There is. There is. Uh-huh. Okay. In the beach. Solo eso. Ah, okay. Very goodness. Okay, thank you. Yes. Omar, can you please read yours? Okay. Good evening, teacher. Okay. In singular, there is a TV in the house. Okay. Plural, the beach. Which one is the plural one? Because I didn't listen. Plural, there are many people on the beach. Ah, there are many people on the beach. Okay, very good. Okay, good. Dania, can you please read yours? There is apple in the table. Apple in the table, okay. On the table. There are many classmates. Ah, okay, there are many classmates. Okay, using a quantifier. Very good, Dania. Let's see who's missing. Juan Carlos Palacios. There are 17 studying in the class. Students. Students in the class. Ah, okay, very good. There are 4 apples in the basket. Okay, very good. There is a teacher in the class. Okay, yeah. There is a meeting at the moment. There is a meeting at the moment. Ah, okay, very good. Very nice. Alexander, read yours. There is a car in the garage. Okay. There are 2 boys in the park. Okay, very good. Who's missing? Marlon, I think you have not participated yet. Yes. Well, there is a dog in my house. Okay, good. And there are many balls on the pitch. There are many balls. Balls. Ah, okay. Okay. Very good. Thank you, Mr. And let's see who's missing. Kevin. Yeah, Kevin has not participated. There are 10 studies in the English class. 10 students. Estudiantes, mm-hmm. Estudiantes, ¿cierto? Sí, estudiantes. Ah, students. Sí. There is any car in the parking. Léalo otra vez. There is many car in the parking. Any car? Any or many? Many. Okay. Ahí, para que la palabra, para que la oración esté correcta, tendría que ser any y no many. Porque many es una palabra utilizada más que todo para los plurales, para decir muchos. Ajá, y si tenemos there is, entonces ponga any para decir ninguno.
like this, look. En vez de many, ponga any. Any car. Yes. There is any car, no hay carros en el parqueo. Okay. Ya, ahí sí es singular. Entonces, there is any car in the park. Exactly. Good. Okay. Ahí aún llevando un not, si no llevamos ningún not, pero que llevamos la palabra any, esa oración ahí, a pesar de estar en todo en modo positivo, está denotando un significado negativo. Okay? That's a negative form. Okay, good. Somebody else is missing. ¿Qué me falta? Creo que se me movieron todas las cuadrículas. And I don't know who's missing. Ah, okay, Silvia. Good. Creí que había sido de las primeras. Ok, Silvia. Do it. Ok. There is one computer on the desk. Ok. There are four pencils in my bag. Ok, the word pencil, la palabra pencil con S, ¿verdad? Al final. Sí. Ok, mm-hmm. Perfect. Very good. And there are so much water in the sea. There are some. There are so much water in the sea. Ahí sería there is. There is so much water in the sea. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? Porque a pesar de que llevamos una palabra como so much, la palabra water es incontable. Okay. Entonces, por lo tanto, no vamos a utilizar there are, sino there is. Okay, okay. There we go. Good. Perfect. Let's continue with the class. Teacher. Yes. Aplicaría si digo there is many ticks in my dog. Como many contable. Ticks. Picks the pictures. Ticks, garrapatas. Ah, ticks. Yeah, in my dog. Yeah, I mean, that's mm-hmm. No, actually, okay. Actually, that one is countable. That's it. Yo diría que no. That is countable. De hecho, la palabra, esa okay. Palabra es contable. Mm-hmm. Text es contable, entonces. Yeah. In that okay, way, okay. You can use it accountable. Okay, good. Let's continue. Teacher, y la oración con any, como yo siempre pensé que any era cualquier. Ah. Habrá, usted podrá poner bien esa oración para tomar nota. Ah, okay. La que mencionó Kevin. Okay, okay. Cuando es, cuando no es pregunta, look, any, like this. Cuando no es pregunta, se utiliza como una palabra negativa. ¿Ok? Look. Let me see. I don't have any cell phone. Okay, look. Acá ya lo llevo en negativo. I don't have any cell phone. No tengo ningún celular. Ok. Ahí toma la traducción de ningún. Ninguno. O ninguna. Ok. Let's see. That's in negatives. Ok. Y luego, do you have any cell phone? En pregunta cambia totalmente el significado. Do you have any cell phone? ¿Tienes algún celular? Si ve, ya en pregunta es algún o alguno o alguna. ¿Ok? No sé si han escuchado una frase mía. Do you have any question? ¿O any question? ¿Alguna? Ahí sí sería cualquiera. ¿Alguna pregunta? O cualquier pregunta. Ajá, no cualquiera, sino alguna o alguno. Esa sería la traducción.
Por ejemplo, si yo le digo, do you have any question, Carlos? ¿Tiene alguna pregunta? Do you have any question? So, entonces ahí ya en pregunta cambia totalmente el significado. Okay. En oración negativa es like ninguno, ninguna. En pregunta es alguno o alguna. Okay. That's the way how it works. Esa es la forma en cómo trabajan. Inside a sentence. Good. Let's continue. And it says, we also use there is with uncountable nouns. Básicamente lo que estábamos hablando anteriormente. Utilizamos there is. Si ven ahí, ya no tenemos there are. Solo there is. ¿Ok? Porque there is el único, la única estructura encargada de formular oraciones con nombres incontables. ¿Ok? Look at these examples. Juan Carlos, can you please help me out reading the first example? Examples. There is milk in the refrigerator. Ah, okay, very good. There is milk in the refrigerator. Okay, ahí estamos hablando de que hay leche, okay, en el refrigerador. Let's see who can help me out reading this. One. Marlon, read the second one. Marlon, are you there? Marlon, a la una. A la dos. Ok, no está. Creo que puso que tenía problemas en el inter, en el chat. Ah, really? Ah, es lo que no veo el chat acá en esta zona. Good, thank you. Omar. Read the second example, please. Okay. There is some sugar on the table. Ah, okay. There is some sugar on the table. Si ven ahí, llevamos la palabra some. Okay. With some, with in an uncountable word in this case. Some in this case takes the actions of algo. Okay. Acá en este caso, recordemos, la palabra some significa algo cuando estamos hablando sobre nombres incontables. Cuando ya es con nombres contables, ya ahí es algunos o algunas. Remember that. Good. Next example. Alexander, read it, please. Alexander. There is ice cream on your shirt. Ah, okay, thank you. There is ice cream on your shirt. Hay helado en tu camiseta. So you see, there is something singular over there. Okay, entonces ya ahí estamos hablando de algo incontable. Okay, entonces por lo tanto colocamos there is and not there are. Good. Any question up to now? ¿Alguna pregunta hasta acá? Remember, solo con nombres incontables vamos a utilizar there is, okay, no there are. Good. So, like right now. Bien, así, ahorita, sin escribirla. Quiero que me piensen en una oración utilizando un nombre incontable. Something like that on the flash. Juan Carlos, I'm gonna start with you. There is a glass of water. There is a glass of water. Yeah. Se la voy a valer, aunque de esa manera es contable. Y le voy a explicar por qué. Porque ahí ya estamos mencionando otra cosa dentro de la palabra water. Ok, entonces los vasos de agua, con agua sí los podemos contar.
There are two glasses of water over the table. So you see, we can count them. Okay, de esa manera sí las podemos contar. Okay, in this case, there is a water on the pool. Nah, okay, yes, that's different. Very okay. Good. Okay, good. Carlos Eduardo, I know you have done yours. Can you please say it? There is many salt in the sea. Ah, okay, very good. Yes, actually, the sea is covered by salt. Okay, good. Carlos Gualberto, say yours. There is the star in the sky. Nah, okay, okay. Let's put it that way. Walter. Yeah, Walter is super relaxed. I know he has the sentence already. Yes. Hoy voy a usar el bread siempre porque era plural. Era, ¿cómo se dice? Incontable. ¿No? Yes, uncountable. There is bread. Hey, no sea así. Esa es la que ya tenía antes. Pero se la voy a valer. Porque es incontable. Ok, good one. Bien, bien, bien. Se la voy a valer. Juan Osmel, say yours. Ya participé, teacher. The uncountable one? Sorry? With uncountables? Yes. Ah, okay, okay. My bad. No. Thank you. Suleyma. You haven't. There is in the cloud. There is pero le falta el nombre incontable ahí. Nubes cloud. Ah, pero ese es contable. I can count clouds. Nubes. Yeah. Nubes. Okay. There is in the coffee in the table. There is coffee on the table. Okay. Okay, say it again. There is coffee on the table. There is coffee on the table. Ah, es okay. Que a mí me cuesta cuando usted no deja que escribamos, me cuesta. Ah, me cuesta. Pero así es como vamos practicando mucho mejor. So you see, ya después no le va a costar, ya va a ver. Okay, teacher, thank you. Idea. Okay, good. Juan Carlos Palacios. There is some oil in the car. Ah, okay, very good. Very good. Thank you. Nancy. There is a sign of internet. There is a sign of internet. Oh, okay. Good. Yeah, it's something that we cannot count. Okay, good one. Okay. Good one. Let's see who's missing. Marlon. Yeah, Marlon has not participated. There is some salt in the kitchen. Okay, very good. Thank you. Silvia. Silvia, are you there? Sorry. There is flowers in the forest. There is some rice. There is flowers. Rice. Flowers es contable. Something that we cannot count, Silvia. Algo que no podamos contar. There is water in the sea.
Okay. I'll buy that one. Omar, give me yours. Okay, this, there is some tea in on refrigerator. Nah, okay. Good. Dania. There is too much milk. There is too much milk. Ah, okay. Okay, very good. Yeah, you did it. Okay. Se parece a la que yo tenía ahí, pero se la voy a valer. let's see who's missing. Miguel. Sí, Miguel has not participated. There is many peppers on your white pants. Dice que lleva la palabra peppers con S. Creo que no va, Miguel, porque es contable. La pimienta es contable. Pimientos, peppers. Pimientos, o le voy a cambiar. There is many salt on your shoes. Ah, okay, very good. Yeah, that's different. Okay. Okay, good. Alexander. There is some sugar in the kitchen. Ah, okay. I have heard that like twice, but it's good. Kevin. There is juice in the refrigerator. Okay, there is just in the refrigerator. Nice. Who's missing? I have the temptation that someone is missing. Giovanni, did you participate? No. Okay. Juice. there is internet in your house. There is internet. 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 In your house. Internet. In your house. Okay, there is internet in your house. Yeah, I got internet in my house. Good. Perfect. So let's move on. But before that, I think it's time. Let's see. It's 9:02. I'm gonna pass the attendance list. Voy a desconectar un momento la presentación y voy a pasar asistencia. Luego vamos a continuar. Give me a second. Okay, perfect. Let's see. Carla Lisette, no here. Carlos Eduardo. Present. Okay, good. Carlos Gualberto. Carlos Gualberto. Present. Okay. Didn't listen to that before. Dania Rebeca. Present. Excellent. Eric Jonathan. Eric is not here. Giovanni Pineda. Present. Okay, good. Giovanni Ramirez. Present. Excellent. Juan Carlos Palacios. Present. Juan Carlos Peña. Present. Perfect. Juan Osmel. Present. Very good. Kevin Antonio. Present. Excellent. Marlon Alberto. Present. Very nice. Miguel Angel. Present, teacher. Excellent. Nancy Yvette. Present. Okay, very good. Thank you. Omar Alfredo.
Present. Okay, nice. Silvia Zuleima. Present. Very good. Zuleima Verónica. Present. Excellent. And Walter Daniel. Present. Okay, very good. Now, let's continue with the presentation. Okay, give me a second. I'm going to make this bigger. Teacher. Ajá. Una consulta para revisar yo. Entonces, los que son incontables son aquellos cosas que son, que no se pueden hacer plural. Exactamente, creo que no podemos contar, que no podemos decir un, una, o dos, tres, cuatro, ¿ok? Como el agua, no podemos decir un agua, no podemos decir dos aguas, ¿ok? Like things like that, ¿ok? Obviamente existen medidas o cosas que podemos utilizar para de cierta manera hacer eso plural. Por ejemplo, a bottle of water, two bottles of water, there are two bottles of water. Así sí lo podemos utilizar, pero en sí la palabra water es incontable. Por lo tanto, siempre lo vamos a utilizar con there is y no there are. Ok, teacher, gracias. Ok, very good. Let's move on. Good, let's start with there is again. Esto es parte de lo que tienen ustedes en su manual, ok? This picture is taken from your manual and it says, there is, and in parentheses, you got singular. Okay, good. Let's see who can help me out. Juan Osmel, help me out reading this first example. Okay. There is an ATM across the street. Very good, man. There is an ATM across the street. Okay. Hay un cajero automático al cruzar la calle. Nice. Let's see. Giovanni, read the second one, please. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and the First Avenue. Ah, okay, very good. Es un tanto larga esa oración. But it's easy to understand. Es bastante sencilla. There is a recruitment center. Okay. Cuando hablamos de recruitment center es centro de reclutamiento. Okay. That's what it means. Centro de reclutamiento. There's a recruitment center on the corner, okay, in la esquina of Roosevelt Street and First Avenue. Okay, en la esquina de la calle Roosevelt y Primera Avenida. There you go. Let's see, Mr. Palacios, read the last one. There is no clothing factory around the corner. Okay, there's no clothing factory around the corner. That sentence is negative, okay? Ya ahí esa oración que tenemos ya es negativa. Okay. There's no clothing factory around the corner. No hay una fábrica de ropa. Okay. Al doblar la esquina, por así decirlo. Okay. O a la vuelta de la esquina. Around the corner. Okay. There's no clothing factory. Good. Let's keep going. So remember, these things are just for singulars. No sé si tienen alguna duda con respecto a estas oraciones acá. Teacher. Ajá. ¿Quién primero? Michael. Que le pregunta, okay. En la última, en la negativa, puede ser there's not. Con T. Ajá. Generalmente después del there is, y cuando tenemos así, generalmente es no. Ok. Es más común el no que el not. Pero puede ser not o definitivamente no. There's not clothing factory. Yeah, pero es más común el no. Ok. Good. Giovanni. Era la misma consulta. Ah, ok. Yeah, good. I like you to be clear with this. Next.
It says there is and there are in questions. I thought these things. Okay, good. Ahora, ¿cómo hacer preguntas utilizando there is and there are? ¿Se acuerdan de la estructura del verbo to be? Que simplemente cambiábamos el subject con la forma del verbo to be. Ok, algo similar sucede con esta estructura. Okay. How is the way how we can do questions? Like this. Is there plus singular noun plus question form? Okay. Entonces, cuando nosotros en una oración positiva decimos there is, en pregunta decimos is there. Okay. Is there. El is pasa a ser una forma de auxiliar, de verbo auxiliar. Por eso se coloca al principio. Is there. Example. Dania, read this question, please. Dania. Hello. Okay, I think Dania's not there. Silvia, read it, please. Is there a cat on the table? Okay, thank you. Is there a cat on the table? Okay, in this case, we're just going to see this type of questions like a little bit faster. Okay, thank you, Silvia. Take a look at this. Are there plus plural noun? Ya este es para los plurales. And we got the example. Are there cats on the table? Okay. En la primera decimos, is there a cat on the table? ¿Hay un gato sobre la mesa? En la segunda, are there cats on the table? ¿Hay gatos sobre la mesa? So you see, ahí ya la palabra cats ya va en plural y ya tenemos are en vez de is. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a responder este tipo de preguntas? Este tipo de preguntas equivalen a las yes, no questions. ¿Se acuerdan de esas? Okay, acá el modelo de respuesta. Is there a cat on the table? Yes, there is. Si es positivo. No, there isn't. Si es negativo. Okay, remember that. If it is positive, let's see. Yes, okay, there is. Negative. No, there isn't. Okay. Those are the models of answer this type of questions. Eso es el modelo de cómo responder este tipo de preguntas. Ahora, con los plurales, simplemente cambiamos el is por el are. Okay. Are there cats on the table? Yes, there are. Oh, no, there aren't. Give me a second. There isn't clothing factory around the corner. Hey, no, there aren't. Hey, good teacher, answers. Yes? Teacher? Uh-huh. I can use there isn't clothing factory around the corner. There isn't. Yes? Sí, lo puedo utilizar. Okay. Okay, solo que cuando okay. utiliza el isn't, generalmente colocamos any. There isn't any clothing factory around the corner. Ok. Ya cuando llevamos el not, generalmente colocamos any. Y si solo ponemos no, ya no hay necesidad del any. Ok. Ok. Thank you. Very good. Let's keep going. We're not going to stop that much in here. Because we're going to do a practice with this. Ok, bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre los quantifiers. Ok. Que son pieza fundamental cuando mencionamos cantidades de manera indefinida. Ok. Remember, cuando hablamos de quantifiers, es cuando hablamos de pequeñas o grandes cantidades sobre algo. And we are going to start with this.
lack. Este pequeño recuadro que tenemos acá, este que tienen ustedes en su derecha es el quantifier, ok. A la par tienen el meaning, que sería significado. Y luego, listen, a otro lado tengo countable nouns and uncountable nouns. ¿Qué pasa acá? Los que tienen una crucita significa que sobre esa parte donde tienen la crucita no se utilizan. Y donde tienen el chequecito en verde es donde se utiliza. Por ejemplo, tenemos el quantifier little. Little. Ok. Dice, in meaning, small, minor. Okay. ¿Dónde se utiliza? Countable noun, no lo utilizamos con countable nouns. ¿Dónde lo utilizamos? Lo utilizamos con uncountable nouns. Lo utilizamos con nombres que no podemos contar. ¿Ok? Little. ¿Por qué? Porque little significa poco. ¿Ok? Poco. No pocos en plural, sino poco. ¿Ok? That's the way how we act. Okay. También significa pequeño. Okay. Pero cuando hablamos de cantidades, por así decirlo. Give me a second. Ya vamos a ver un par de oraciones con respecto a esto. Algunos de ellos. Then we got few. Few. It says small, slight. Okay. Una pequeña cantidad. ¿Dónde se utiliza few? Okay. Se utiliza con countable nouns. Y no utilizamos, okay, no utilizamos few con uncountable nouns. ¿Por qué? Porque few significa pocos. So you see, that's different. Little es poco. Con uncountable noun, con algo que no podemos contar. Few es para cosas que sí podemos contar y cuando nos referimos a pocas cosas. Okay. Then we got a lot of. O a lot of. Okay. A lot of dice a large number of amount. Un gran número o gran cantidad. ¿Por qué? Porque a lot of es una de las frases o uno de los quantifiers que generalmente utilizamos para grandes cantidades. ¿Ok? ¿Y qué significa a lot of? A lot of significa mucho o un montón de. ¿Ok? Esa sería la traducción. Like un montón de o muchos de. ¿Okay? About something. ¿Y qué sucede acá? El a lot of se puede utilizar con countable nouns y también con uncountable nouns. Se puede utilizar de ambas formas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de mucho. ¿Ok? How come? Si yo digo, I put a lot of salt on my soup. Puse mucha sal sobre mi sopa. ¿Ok? I utilizo a lot of. O I have a lot of students in the class. Tengo un montón de estudiantes en mi clase. O tengo muchos estudiantes. So you see, una oración con un nombre incontable y la otra oración con, okay, con nombres contables. Good. Then we have many. Okay, luego tenemos la palabra many. Okay. That it says very, okay, many. ¿Alguien sabe qué significa many? ¿O alguien ha visto esa palabra en contexto antes? Mucho, mucha. Muchos, muchos. Exactly, all right, exactly. Many significa muchos. Yeah, muchos. Okay, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la palabra many? Se puede utilizar solamente con countable nouns, más no con uncountable nouns. Okay? That's the way. Okay, good.
hasta acá, con estas cuatro palabras, o estos cuatro quantifiers que tenemos acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Ya más adelante vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a ver algunos de ellos en contexto. Any question, people? ¿Alguna pregunta? Teacher. Ajá. Many dijo de que es para contable. Exactly, exactly. Many no se utiliza con nombres incontables. Ok, es que yo en la respuesta anterior, en la oración, le dije, there is many salt on your shoes. La utilicé con salt. Que se supone que es incontable. No, many le dije. Ah, entonces esto se me escuchó mal, ¿verdad? Ah, entonces lo escuché mal. Ajá. Yo creí que había dicho any. Ah, sí. No, many le dije. No, entonces sí no se puede utilizar many, ¿ok? Puede utilizar, okay, en vez de any, puede utilizar la que está arriba, a lot of. Es así. Para a decir mucha, okay, sal, ¿ok? Ya, yeah, creí, okay, que había dicho any, pero en este caso many no se puede utilizar con uncountable noun, solamente con los, okay, countable, solo para contables. Ok, gracias. Ok, very good. Let's continue. No sé si terminaron de anotar esta parte del mapa, si, de esta pequeña recuadro, si lo están copiando o ya terminaron. Did you finish or can I move on? Okay, I think you have already finished. I'm gonna move on. Okay, perfect. These are the other ones. Look, acá ya tenemos otros. Okay, pretty similar to the ones that we got in there. Entonces, esta lista de quantifiers son los más comunes utilizados en el inglés. Okay, that's why I'm mentioning there as they are. So we got much. Much generalmente se utiliza con nombres incontables, ¿ok? ¿Y qué significa? Mucho también, ¿ok? Es otra forma de decir mucho, pero aquí ya con nombres incontables. And then we got any. Si ven acá ya tenemos la palabra any, ¿ok? ¿Qué significa? Never at all, ¿ok? Any ya, si recordamos, de modo positivo, ¿qué significa? Ninguno. Okay, ninguno o ningunos. So that's why we can use them in countable nouns and uncountable nouns. Luego tenemos lots of. ¿Qué significa lots of? Lots of es cuando tenemos una cantidad exagerada de algo. Okay, cuando tenemos algo en exceso. ¿Cómo así? Supongamos que yo digo, there are, listen up, listen, there are lots of students in this class. Hay muchísimos estudiantes en esta clase. There are lots of students in this class. Significa que hay una cantidad exagerada de estudiantes. Entonces, lots of es cuando tenemos una cantidad exagerada de algo. Ok, a lot of es cuando la cantidad es moderada, por así decirlo. Si yo digo, there are a lot of students in this class, hay muchos estudiantes en esta clase. Ok, a pesar de que digo muchos, probablemente es una cantidad que puedo manejar. Ok, pero ya lots of, ahí sí ya es algo que sobrepasa los límites, por así decirlo. Good. Let's continue to the last one. Bien, la última. Some. Que decíamos que some lo utilizamos en singular, al igual que en plural. Con countable noun significa algunos o alguna. Con uncountable noun significa algo. ¿Ok? Esa es la traducción de some
cuando lo utilizamos en uncountable noun, algo. Okay. Good. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a estas, let me see, two, four, a estas cuatro quantifiers? Porque ahí básicamente lo que voy mencionando es en dónde utilizarlos. Si uncountable noun o uncountable. Ajá, Miguel. ¿Puede repetir la última, some? Ah, some. Decíamos que con nombres contables, nombres que podemos contar, significa algunos o algunas. ¿Ok? Con uncountable nouns, con nombres que no podemos contar, significa algo. ¿Ok? That's the meaning that it has. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Let's see. Nice. So, si no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a avanzar. Okay, we got some examples of quantifiers. Acá hay algunos ejemplos de ellos, okay, con algunos quantifiers. El primero, a lot of, okay. Carlos Gualberto, read the example, please. There is a lot of food. Ah, okay, thank you. La palabra food es incontable, por lo tanto, por eso es que llevo there is y no there are, okay. Recordemos que a lot of se puede utilizar en ambos, incontables e incontables, okay. So I got, there is a lot of food. Hay mucha comida. That would be the translation of this sentence. Nancy, give me the example using little. There is little money to spend. Okay, thank you. There is little money to spend. Hay poco dinero para gastar. So, little en este caso significa poco, ¿ok? When talking about money, aquí ya estamos hablando básicamente de money, dinero. There you go. Giovanni, help me out with the example using some. I have some questions. Ah, ok, very good. I have some questions. Okay, aquí es, like, tengo algunas preguntas. Juan Carlos, read the last one, please. Much. There is much concern about politics. Okay, very good. There is much concern about politics. Hay mucho. What is concern? Have you ever heard that word before? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Concern. Concern significa preocupación. Ok, that is concern. Hay mucha preocupación sobre política. Says that. Ok, so in this case, so much en este caso es mucha. Ok, mucha en este caso unido con la palabra concern, que por cierto es incontable, decimos hay mucha preocupación. Ok. Something that we cannot count. So, en este caso acá ya es algo incontable. Okay. Good. Do we have any question up to now? ¿Hasta ahora tenemos alguna pregunta? Something that might not be clear? Teacher, un ejemplo con many? Con many. Oh, no sé si no la vi. Ah, ya, yeah. Es que acá solo he puesto algunos que no son tan comunes, o algunos que son, okay, digamos, con tanto. Ajá, pero dijo many, ¿cierto? Yes. Ok, I'm gonna put it in the chat. There are many students in this class. So you see, si
Si estamos hablando de many, ahí tenemos un ejemplo. There are many students in this class. Hay muchos estudiantes en esta clase. ¿Ok? Recordemos que many solo puede ser utilizado con contables, no con incontables. ¿Ok? Very good. Any question up to now? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Ok. There's no questions. Let's move on because we're going to do a series of examples using this. Look. Acá pues ya vamos a ver algunas preposiciones adicionales las cuales vamos a estar ocupando estas próximas clases. Ok. Some other prepositions. Acá tenemos in, representada por una pequeña imagen de una bola que está dentro de una caja, para dar a denotar que in es cuando hablamos sobre espacios encerrados o dentro de, ok, espacios. Then we got on. If you see on, sobre, ok. And then we got under, que esto ya sería otra, ok. Esta la podemos utilizar para cuando damos direcciones de lugares. Ok. Under. Por la imagen, la como la tenemos ahí, ¿qué significa under? What is under? ¿Sobre? Debajo. Abajo de. Debajo de. Very good. Yes. Sobre sería on. Ok. Remember, la bola sobre la caja. Under es debajo de. Very good. Let's continue. Next to. What is next to? Próximo. Siguiente. Okay. Próximo a, bueno, es algo asemejante a ello. Siguiente no a la puede par. Ser. Sería a la par. Exactly. Okay. Ya hablando, cuando estamos hablando de direcciones o de dar direcciones o de hablar de algún lugar, de dónde está localizado, el next to significa a la par de, ok, next to, a la par de, that will be the translation, ok, a la par de. Good, let's move on, avancemos. Behind, and some people says behind, what is it? Por la posición que tiene la bola y la caja, what is behind? Detrás de. Detrás de, ok. Yeah, that is the translation. Ok, behind, detrás de. In front of. Frente de. En frente de, very good. En frente de. Ok, so we got it like this. And the next one, between. Entre. Exactly. Between means entre. Cuando decimos entre, acá hablamos cuando estamos entre dos cosas, ¿ok? Entre dos cosas. No más de dos. Cuando es más de dos es otra palabra. Ya no es between, ¿ok? Between es cuando estamos entre nada más dos cosas. Very good. Listen up. Trae esta pequeña short talk, esta pequeña conversación, pero creo que lo vamos a cambiar por... La vamos a cambiar para mañana. Vamos a tener esta pequeña conversación utilizando el there is and there are. Es como una pequeña práctica. Ok, pero... la vamos a dejar para mañana. As practice. Ahora lo que me interesa es conocer qué tanto hemos aprendido de ello. De los, el tema de utilizando there is and there are. ¿Y cómo lo vamos a identificar? In the activities on the manuals. Así que los que tengamos el manual a la mano, please take it up. Sáquenlo. O si no, ya lo vamos a poner acá. In a second. And I'm gonna send you to work in here in a second.
Yeah, I got it in here. There you go. You got it in here. Check this one. Let's go to page. Give me a second. Yesterday we were, yeah, yesterday we were talking in this one, okay. Ayer estuvimos trabajando en la página 41, 41. Today we're going to be talking in page 42, okay. Estos pequeños apartados de there is and there are son los que vimos en la presentación, okay. Nice, what do I want you to do? Quiero que me complementen estos ejemplos que tenemos acá. Estas pequeñas oraciones. Dice, complete the exercises with there is or there are and quantifier. And a quantifier. Entonces, en algunas de ellas van a agregar quantifiers. ¿Ok? In some of them. For example, let's put number one. En la número uno dice, marketing presentation across the street in the morning. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? There is or there are? En la número uno. There is. ¿Por qué? Why, Nancy? Porque está hablando en singular. Nah, easy, right? Yeah, because we are talking in singular. Porque estamos hablando de marketing presentation. ¿Cuántas dice? Ahí solamente dice una. ¿Por qué? Por intuición. Porque ahí no tenemos ninguna S en la palabra presentations para que fuese plural. Entonces decimos there is, okay, a marketing presentation across the street in the morning. Okay, good. Entonces ahí tenemos la número uno. Bien, avancemos con las demás, por favor. Let me know when you finish. Please let me know when you finish. Las que tienen entre paréntesis, some, esa es el quantifier que tienen que colocar ya dentro de la oración, ¿ok? Y cuando hay un no en paréntesis, significa que esa oración va a ser negativa. So, let me know when you finish, please. Remember, let me know when you finish. If you have any question, let me know as well. Si tenemos alguna pregunta de algo que no sepamos, please let me know. Háganmelo saber. Ah, por cierto, escuchen. Mientras están trabajando, les quiero dar un pequeño comunicado. Durante estos días, probablemente, no sé si recibirían ahora o ya, si no han recibido algo ahora, mañana o pasado, van a recibir un correo o probablemente sea también un WhatsApp, a su WhatsApp,
sobre una encuesta de satisfacción de curso. Quiero que, por favor, cuando la reciban, no la hagan, ¿ok? No la hagan. Por favor, la vamos a hacer el viernes acá, en clase, ¿ok? Please, don't do it. We're gonna do it. Okay, teacher. Yes, okay. Para los que no la han recibido, en estos días la van a recibir, pero no la llenen, okay? Porque hay algunos campos que necesito decirles que vamos a colocar. Entonces, lo vamos a hacer el viernes, acá en clase. De acuerdo, teacher. Okay, perfecto. Yo la número 4 no tengo okay. Dificultad. Ok, perfecto, ya vamos a ver. Let's see. Dice, store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Ah, pero tiene un no. Y tiene la palabra store. Esa palabra es la palabra clave, Zuleima. Store. Vaya, así como está, ¿sabe qué significa store? Estreno. Store significa tienda. Okay. Okay, store es una tienda. Bien, si estuviese esa palabra con una S, stores fuera plural. Ok, pero como no hay ninguna S, es singular. Y en paréntesis tenemos no. Entonces, ¿con cuál de las dos, Zuleima, va a comenzar? ¿Con there is o there are? There is. Ah, ¿y qué vamos a poner después de there is? No. Ahí lo tiene. Ah, ok. Thank you. Ok, very good. Teacher, una consulta. Sí. There's va contra el estado. There's not. Exactly. Y there are no, no usa contra. No, ahí no sí se, no, se, se, no, se, no se puede contractar. Okay. No se puede contractar, solo se puede el there is, ¿ok? Pero there are no se puede contractar. Okay. Sí, solo se puede contractar cuando va negativo el are y el not, ¿ok? There aren't. Ahí sí, pero el there con el are no se pueden contractar, así como se contracta el there con el is. Yeah, that's something that we need to know. Good. Do we finish? ¿Terminamos? Finish. Finish. Okay, finish. Perfect. Finish. Very good. Nice. Let's see who can help me out with this one. I'm going to need someone that has not participated that much. Kevin, help me out with number 2, please. There are some business workshops down the street. Ah, okay, very good. There are, ¿cierto? Yes. There are some business workshops down the street. Very good, Kevin. Very good. Omar, number 3. Okay, teacher. There is no recruitment center around my building. There is no recruitment centers around my building. ¿Alguien más la tiene de una manera diferente? There are no. Yes. There are posters. Exactly. There are no recruit. Ajá, recruitment centers. Good. En este caso, Omar, okay. La palabra centers está siendo el plural. Exacto, está siendo el plural. Okay. Entonces, por lo tanto, es there are. Ok, sí. There are no. Exacto. Ok, there are. Ok. Ok, thank you. Ok, very good. There are no recruitment centers around my building. Good. Carlos Eduardo, number 4. Number 4 sería...
sería there is not store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Ah, okay, very good. There is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Very good. ¿Por qué? Porque hablamos de una tienda, por así decirlo. Que en este caso, a pesar de que está hablando de store en singular, ahí ya esa oración está en negativo para decir ninguna. ¿Ok? Ninguna tienda. Good. Alexander, number five. There are banks behind the factory I work. Very good. There are banks behind the factory I work. Very good. Yes, en ese caso ahí es there are. Estamos hablando de plural. Good. And number one. This is number one. No sé por qué dice number one acá. Tendría que ser número seis. Ah, no, I'm misspelling. Dania, are you there? Dania. Yeah. Oh, yeah. Dania over there. Read number one. There is Aranza. Aranza. Okay. Building around. Around the park. Ah, okay. Okay, repítalo otra vez. Ay, there is a ranza building about the car. Okay, thank you, Dania. Yeah, there is, okay, there is a ranza building around the corner. Okay. Or in some cases, we can put an A. There is an Aranza building around the corner. Okay, good. Aquí como estamos hablando de uno nada más, es there is. Okay. Very good. Let's move on. Bien, si así lo tenemos todos, vamos a avanzar entonces. Okay, this is a very, very short conversation. It says the places around the building using the grammar. We're not going to stop that much in here because this is pretty simple. Like, tell me, where do you work? I work in acá en lugar. Where is it? It is, okay. Let me see. We got, en vez de hacer esto, vamos a bajar. Let me see. No, this is the one. Vamos a rellenarlo mejor. Sí, ¿por qué? Okay, this one. ¿Qué vamos a hacer acá? Esta es como una pequeña mini conversación. Listen up. Dice, tell me, where do you work? ¿Dónde trabajas? I work en esta zona acá, en este espacio acá. Van a colocar el lugar donde ustedes trabajan. Okay, the place that you work. There we got, where is it? ¿Dónde es? Okay, ¿dónde es? Ah, it is, y acá me van a colocar el lugar, ok, o por así decirlo, la zona donde queda ese lugar que trabajan, ok. That's pretty much what we are going to do. Let me know when you finish. Me lo hacen saber cuando termine, please. That's pretty simple, but we cannot move on because we got certain information to practice. Finish. Okay, very good. Somebody else a finish? ¿Alguien más que haya terminado? Finish. Perfect, Giovanni and Silvia. Vamos a comenzar. Silvia. Silvia, are you there? Silvia, usted va a ser literal A
Giovanni va a ser la literal B. Ok, comencemos. I want to listen to you all. Ok. Tell me, where do you work? Very good. I am work in Plan International. I work in... I work in Plan International. Ah, ok, very good. Emocionado para el fin de semana. Y it is in San Salvador. And you? Ah, okay. Very good. Where do you work? Google. Ah, okay, okay, okay. Good. Solo diga el lugar donde trabaja. I work in ICE. Ah, okay. Very good. Very nice. Thank you. Who else finished? ¿Quién más terminó? Finish. Ah, okay, Suleyma. Finish. Okay, perfect. Giovanni. You there, Giovanni? Yes. Hey. Cool. Cool. Your A, Suleyma, is going to be B. Okay. Tell me, where do you work? Micrófono. Suleyma. Sorry. I am work in Plan International. I work in Plan International. Ah, okay, okay. Okay. Where is it? Where is it? Where is it? It's in San Benito Street. And you, where do you work? Ah, okay, very good. Well, two in Plan International. Ah, okay, okay. Good. Ustedes dos son compañeros de trabajo. Yes. Nice. Okay, very good. Thank you, Giovanni. Good. Suleyma, now you're going to be A, and Nancy is going to be letter B. Nancy, tell me, where do you work? Where do you work? Work in Acofran. Where is it? It is in San Salvador. And you? Where do you work? Sorry. Wait. Ah, okay, very good. Very good. Thank you, Suleyma. Now, Nancy, I want you to practice with Carlos Gualberto. I know he has already finished. So you're gonna be A and he's gonna be B. Okay. Tell me, where do you work? I work in Decotex International. Okay. Where is it? Where is it? In La Libertad. Okay, good. And you, where do you work? Now. Okay, good. Thank you, Nancy. Now, Carlos, okay. I want you to practice with Juan Carlos. Okay. Tell me, where do you work? I work in Decoración Artísticas. Where is it? It is in Tonsonate City. And you, where do you work? Okay, good. Thank you, Carlos. Now, Juan Carlos, I want you to practice with Juan Carlos Palacios. Okay, Tocayo. Tell me, where do you work? I work in Acofran DRL. Where is it? It is San Salvador. And you, where do you work? Okay, very good. Well, it's a, okay, thank you, Juan Carlos. Now, Juan Carlos, I want you to practice with Alexander Ramirez. Okay. Tell me, where do you work? I work. I work in Teleton. Where is it? It's Santa Clara. And you, where do you work?
Ah, okay, very good. Thank you, Juan Carlos. Now, Alexander, I want you to work with Omar. Tell me, where do you work? I work in cardiology clinic. Okay. Where is it? It's Villavicencio Plaza. Ah, okay. Okay, good. Thank you, Alexander. Now, Omar. And you, where do you work? Okay. Okay, okay, Omar. I want you to practice I want you to practice with Kevin, Omar. Sorry. Omar, are you there? Hello. No terminé. Kevin, hello. Ah, okay, okay, Omar. I want you to practice with Kevin. Okay. You will be A and K Kevin. And B. Mm-hmm. Okay, Kevin, tell me, where do you work? I work in Importaciones Carranza. Where is it? It is San Salvador. And you, where do you work? Ah, okay, okay. Thank you, Omar. Good, Kevin, I want you to practice I want you to practice with Walter. Okay. Walter, tell me, where do you work? I work in Tegra. Where is it? It is Arce City. And you, where do you work? Okay, all right, thank you, Kevin. Good, Walter. I want you to do that with, let's see, Marlon. Marlon, tell me, where do you work? I work in Tegra too. Where is it? Is in American Park. And you, where do you work? Well. Okay, good. Thank you, Walter. Now, Marlon, I want you to practice with Dania. Okay. Tell me, where do you work? I go in Santa Teresa restaurant. Hey, where are you, Dania? I don't see you. When I see you, Dania. Nah, hombre, hay que verla, Dania. Mire, estoy viendo los cables ahí del techo. There you go. Ahora sí. Okay, good. Let's start again. Okay. Tell me, where do you work? I go in Santa Teresa restaurant. Where is it? It is in Avenue. And you, where do you work? Okay. Antes no lo entendí dónde está, pero excellent. Okay. No le entendí esa ciudad. Okay. Well, that's okay. Yo lo hice inventado, no lo hice, o sea. Ah, okay, okay. Y todo eso, ajá, solo lo inventé. Ay, yo así como que, ¿dónde queda eso en San Salvador? Parte. Okay, good. No, inventado. All right, nice. Good, Dania. Okay. I want you to practice with, I think this is going to be the last person. I know, there are missing some people. Carlos Eduardo, do you practice? Not sure. Ah, okay, yeah, you were missing. Good, with Carlos Eduardo. Okay. Tell me, where do you work? I work in call center.
Where is it? It is in Brussels Street. And you, where do you work? Okay, very good. Thank you, Dania. Now, Carlos, I want you to practice with Miguel. I know Miguel has already known this. Okay. Okay, Miguel, tell me, where do you work? In the war in the south of the border. Okay. Where is it? Is it a Cajutla town? It is in? It is in a Cajutla town. Okay, very good. And you, where do you work? Okay, perfect. Good. Miguel, para cerrar el ciclo, I want you to practice with Silvia. Okay. Tell me, where do you work? I work in AICE. Where is it? It is in Santa Ana. And you? Where do you work? Well. Okay, very good. Thank you, Michael. Thank you, Silvia. So I'm going to stop sharing. Permítame, voy a dejar de compartir acá. Perfect. Good. So we have ended up with the topic for today. Básicamente, entonces, hemos culminado con el tema del día de hoy. I don't know if we have any question before we leave. No sé si tienen alguna pregunta con relación a la clase antes de retirarnos. Bueno, voy a pasar a asistencia después. I don't know if you have any question related to the topic. Teacher, uh-huh. Mi pregunta no es relacionado con la clase, sino hoy me cayó un WhatsApp consultándome por la para inscribirnos al segundo módulo, uh-huh, uh-huh. Por la documentación. Uh-huh. Entonces, y mañana es último día para enviarla. Yes, aunque puede haber un plazo extendido de un par de días más, aunque lo recomendable es que en esta semana ya se haya enviado esa documentación. No sé si ha corroborado. Como plazo hasta el viernes. Sí, yo ya confirmé, pero me dijeron de que van a chequear mañana. Ah, vaya, perfecto. Ajá, entonces, pero en caso que haya algún retraso, existe la posibilidad de enviarlo pasado o hasta el viernes. Probablemente sea pasado mañana. Probablemente pasado mañana. Uh-huh. Okay. Can do it. Ajá. Entonces, entre más rápido es mejor para que así, pues, no haya ninguna entretención y, pues, el módulo se pueda iniciar lo más pronto posible. Porque ya al tener los datos, eso se envía a INSAFORP y, pues, ellos tienen que revisar todo el papeleo para dar aval ya para el segundo módulo. Entonces, entre más rápido se hace todo el papeleo, pues es mejor porque se inicia más rápido el módulo. Ok. Gracias. All right. Very good. Ajá. Reforzando, a mí me cayó un WhatsApp de una Elena Méndez. Dice de que la última fecha de recepción es el martes 11 de mayo. Ah, perfecto. Entonces, si dice que el martes 11, perfecto. Entonces, aunque igual hay que estar revisando ahí o estar preguntando en recursos humanos para ver si ya, pues, han enviado la documentación y así, pues, ya estar solvente con cualquier papeleo. ¿Ok? No problem. Y recuerden lo que les mencioné hace un par de minutos atrás. Si recibimos un mensaje de una encuesta de satisfacción, en estos días, por favor, no la hagamos. El viernes la vamos a hacer acá, ¿ok? Porque les voy a explicar algunos puntitos cómo lo vamos a hacer. Good. Igual, les hago hincapié con lo de las tareas. Entonces, hay que estar al día con lo de las tareas para que el viernes no se nos amontone las 5 tareas y aparte de eso, el examen. Que el examen, pues, lo van a tener habilitado todo el día, ¿ok? El viernes, el examen final, ahí aparece abajito de la unidad, de la practice number 4. Entonces, ahí dice, final exam. Entonces, ya esa sería ya la nota final recabada de todas las actividades y todos los temas que hemos estado viendo durante las sesiones, ¿ok? Good.
Si no hay ninguna otra pregunta, voy a pasar a asistencia. The last one from this night. Carla Lisette, he's not here. Carlos Eduardo. Present. All right, good. Carlos Gualberto. Present. Okay. Dania Rebeca. Good. Eric Jonathan. Okay, he's not here. This person is not here. Giovanni Pineda. Present. Good. Giovanni Ramirez. Present. Okay. Juan Carlos Palacios. Present. Okay. Juan Carlos Peña. Present. Good. Juan Osmel. Juan Osmel. Okay. Things not here. Kevin Antonio. Present. Okay, thank you. Marlon Alberto. Present. Good. Miguel Angel. Present. Okay. Nancy Yvette. Present. Okay, good. Omar Alfredo. Present. All right. Silvia Zuleima. Present. Okay, very good. Zuleima Verónica. Present. Okay, good. Zuleima, ahora nos vamos a quedar en los 10 minutos de feedback, okay, después de clase. Okay, teacher. All right. And Walter Daniel. Present. Okay, perfect. Good. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta que añadir, ya saben, cualquier duda o consulta, ahí estamos en el grupo con relación a las tareas o cualquier otra cosa relacionada a ello. So, see you tomorrow, people. Okay? Have a wonderful night. Bless you. Okay? Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night, teacher. Okay, good night. Okay, Zuleima, son las 10:06, vamos a tener 10 minutos, okay, 10 minutos en los cuales nos van a servir para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a las clases que hemos estado teniendo. Okay, acá pues para eso son, para aclarar cualquier duda que usted pueda tener. Okay, así que I'm all ears, soy todo oídos. Okay, a mí me cuesta bastante la pronunciación. Ah, good. Entonces, si tenemos dudas de alguna, cómo se pronuncia alguna palabra, aquí estamos. Just let me know y yo le voy a ayudar con ello. Donde yo me quedé así como con duda fue cuando vimos la preposition de one time. Ah, prepositions of time. Ajá, okay, esa okay. Es la que todavía tengo aquí como un rojo marcador porque sí la voy a repasar el fin de semana que me queda más tiempo para estudiar. Uh-huh. Porque okay. Yo hice los ejercicios que nos puso, pero uh-huh. No le comprendí cómo era la estructura, no sé. Uh-huh, uh-huh. Estamos hablando de esta clase, ¿verdad? Sí, que fue la de la fecha del 28 de abril. Yes, when we talk about prepositions of time, preposiciones de tiempo. Cierre, está, pero dormida en clase, pero. De ahí quise leer mis apuntes y bueno, si no me pude, no podía escuchar la clase. Perfecto. No se preocupe, que acá vamos a volver a repasar un poco sobre los usos de las preposiciones de tiempo, que igual son las que hemos estado practicando estos días. In, at y on. Okay? Sí, solo que aquí ya con relación a tiempo. Bien, bien, vamos a primero conocer los usos de on. ¿Cuándo utilizamos on como preposición de tiempo? Bien, el primer uso de on como preposición de tiempo es que lo podemos utilizar with days of the week, con los días de la semana. ¿Cómo así? Podemos decir on Monday, on Tuesday, ¿ok? On Friday, on Saturday.
Entonces, cuando digamos el lunes, el martes, el miércoles, en español, entonces en inglés es on Monday, on Tuesday, on Wednesday, ¿ok? Primero on y después el día de la semana. Good. Luego tenemos on my birthday. Estos son fechas especiales. On my birthday. En mi cumpleaños. On Christmas Day. El día de Navidad. Christmas Day. Ah, esas son fechas especiales. O sea que con fechas especiales o que son especiales para nosotros, utilizamos on. Ajá. Good. Como por ejemplo, on Mother Day. On Mother Day, exactamente. Ok, very good. Okay. Entonces ahí sí decimos on, ok. On y una fecha específica, una celebración específica. Exactly. Ok, teacher. Very good. Then we got, y luego tenemos que utilizamos on para referirnos a un día en específico, pero dentro de ese día, parte de ese día. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo, decimos morning, afternoon, evening, night. Y decimos on Tuesday morning. Decimos el día y decimos parte de ese día. ¿Qué dice? ¿Qué queremos decir ahí? On Tuesday morning. Tuesday es martes. On Tuesday morning, ¿qué quiere decir? El martes en la mañana. Exactamente. Yes. Entonces ahí, cuando ya decimos esa conjugación así, es cuando utilizamos on. El martes al mediodía. On Tuesday, afternoon. El martes por la tarde el martes por la noche. On Tuesday night. ¿Sí ve? Y ahí estamos hablando de un día en específico y parte de ese día. Entonces, cuando hablamos parte de ese día que solemos mencionar, entonces utilizamos on. Ok, teacher. Good. ¿En qué otro aspecto utilizamos on? Cuando mencionamos una fecha específica dentro de un mes. Fecha. Por ejemplo, on the 20th of June. Okay. On the 20th of June. El 20 de junio. Exacto. Okay. Right. Por ejemplo, una fecha especial, el próximo lunes. Ahí sería on May 10th. On May 10th. Okay. Entonces, como estamos mencionando una fecha dentro de ese mes, utilizamos on. ¿Ok? Si no estuviésemos utilizando una fecha dentro de ese mes, ¿ok? Entonces, ahí sí utilizaríamos in y no on. Cuando solo dijéramos en mayo, in May, ¿ok? Cuando no mencionamos ninguna fecha y solo mencionamos el mes, ninguna fecha, y solo mencionamos el mes, entonces es in, no on. Okay, teacher. Very good. Teníamos los ejemplos. On Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. Es justamente ejemplos adicionales de lo que le acabo de mencionar anteriormente. Si utilizamos on para los días de la semana, para mencionar una fecha específica dentro de un mes, un día específico y una sección de ese día, okay, como en la mañana, tarde, noche, something like that. Okay. Good. Ahora, ¿cuándo utilizar in? Utilizamos in cuando mencionamos años. ¿Ok? Un año en específico. With years. Por ejemplo, ahí dice, in 1992, en 1992. In 2006, en 2006. Si ve, utilizamos in. Cuando nos referimos a años. Ah, solamente el año. Exactamente. Yes. Utilizamos in cuando mencionamos los meses de modo general. In December, in June.
lo que le mencionaba anteriormente, que cuando no mencionamos una fecha dentro de un mes, usamos in. Uh-huh. Yeah. También utilizamos in para mencionar décadas. Okay? Décadas. Ajá. In the 60s, en los 70, in the 90s, en los 90s. Ok. In the 1790s. Okay. En los años 90. Okay. Good. Entonces, cuando nos referimos a décadas, utilizamos in. With centuries, con centenarios. Ahí igual utilizamos in. In the 19th century, en el siglo 19. So you see. No sabía que ese es como referirse a siglos. Centuries. Yes. Century, ajá. Centuries. Uh-huh. Okay. Ahí es siglo. Centuries. Uh-huh. Okay, centuries. There it is. Okay. Yes. Y también el otro uso de in es que lo utilizamos con las estaciones del año, with seasons. Y decimos, in winter, en invierno, in summer, en verano. So you see? Entonces, en ese caso ahí utilizamos in, ¿ok? Para mencionar las estaciones del año. ¿Ok? Good. Let's move on. Y acá ya utilizamos in también para mencionar partes de un día, pero sin mencionar el día. ¿Ok? Sin mencionar el día. Cuando mencionamos el día y mencionamos una parte de ese día, es on, recuerde. ¿Ok? Pero cuando solamente mencionamos una parte de un día, pero no mencionamos de qué día, es in. Ejemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening, okay, en la mañana, en la tarde, en la noche prácticamente. Entonces ahí, si ven, no menciono ningún día en específico, ¿ok? Sino que solamente las partes de un día. Ok, teacher. Very good. No sé si vamos comprendiendo o hay algo que todavía tenemos ahí que... Medio. No, ahorita voy como aterrizando. Ah, perfecto. Igual, acá tenemos los ejemplos. In May. In May. In 2018. Ya ve. In the summer. In the morning. El primer ejemplo, cuando usamos in para los meses de modo general, sin mencionar una fecha dentro de ese mes. In 2018. Para mencionar un año específico. In the summer, para mencionar una estación del año. In the morning, para hablar sobre una parte dentro de un día. ¿Ok? Good. Ahora, con los usos del at. ¿Cuándo utilizamos at? La primera opción para utilizar at es con las horas. Horas. Utilizamos at con las horas. Y decimos at 8 p.m. a las 8 en punto. O 8 de la noche. At midnight a la medianoche. At 6:30 a las 6:30. Entonces, at lo utilizamos con horas. ¿Ok? Okay. ¿Cuándo utilizamos at? Lo utilizamos con periodos festivos. ¿Cómo así? At Christmas, en Navidad. At Easter, en Pascua. At Holy Week, en Semana Santa. ¿Ok? Entonces, cuando son periodos festivos, utilizamos at. ¿Ok? O sea, periodos festivos sin fechas. Exacto. Por ejemplo, o sea, si decimos at Christmas, ya sabemos cuándo, qué fecha es Navidad. Entonces, uh-huh. Ya por ende, ya sabemos. At Easter, uh-huh. Creo que ya igual sabemos qué fecha es, digamos, la Pascua, cuando celebramos la Pascua. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, uh-huh. Sí, ahí es periodos festivos. Ok, teacher.
Good. Cuando mencionamos una parte de un día, pero en este caso con la excepción, acuérdese, aquí ya es at night. Si recordamos, no decimos in the night, no decimos on the night, decimos at night o at the weekend, ¿ok? Eso es cuando decimos, perdón, me perdí ahí. Partes de un día, que en este caso cuando nos referimos a la noche, ¿ok? At night. Uh-huh. Okay. On the weekend. Acá es cuando ya mencionamos los diferentes tiempos de comida, ¿ok? At lunchtime, uh-huh. En el almuerzo, at dinner time, en la cena, uh-huh. At breakfast time, en el desayuno. Entonces utilizamos okay. At. Y ahí tenemos que ponerle time al final. En, generalmente. En cada tiempo. Generalmente sí se le coloca, aunque si no, solo lunch. Okay. Good. Okay, teacher. Perfecto. Entonces, si acá igual tenemos at to Teddy para dar a conocer que utilizamos at con la hora, at noon para dar a conocer que utilizamos at cuando mencionamos una parte de un día en específico, como por ejemplo, at noon, en la mediodía o al mediodía, como lo queramos decir. At night, en la noche. At midnight, en la medianoche. ¿Ok? Okay. Entonces esos son los usos principales de at. Bien, ¿qué queda ahora? Practicarlos para que estos poco a poco se nos vayan quedando. Sí. Sí, chaval. Es de practicar para ir armando. Repasando y ir armando las oraciones. Exactamente. No sé si sí, tenemos teacher. Alguna pregunta adicional. No, solamente para el... Quedó frisado. Ok, sí, me había quedado ¿Hola? Frisado. Me había quedado frisado. Sí, era mi internet. Ah, ¿qué me decía? Sí, para el otro módulo, si usted va a estar. Fíjese que ahí esa información sí no la sé. No la sé. Ahí sí no sé si voy a ser yo o voy a ser otro compañero. Sí, pero aunque okay. aunque no esté yo, no se preocupe, que igual los demás compañeros sí. son igual, así. Pero usted fíjese que le he entendido bastante. A mí me cuesta como la pronunciación porque yo solo escucho en este oído. Y entonces como el timbre de su voz es como bien aguda, está suave, pero bien aguda. Entonces, y usted como pronuncia, le he logrado comprender. Pero bueno, perfecto. Ahí nos vamos a ir adaptando. Exactamente. Sí, no se preocupe. Ok, teacher. Venga quien venga, a aprender, ¿verdad? Sí, así es. Exacto. Así es. Bien, bueno, entonces, le agradezco su tiempo hoy. Claro, claro, no se preocupe, que ahí estamos para eso y cualquier pregunta ya sabe, ahí en el grupo, ¿ok? Thank you. Okay, you're welcome. Good night. Good night, teacher. Bye. All right, bye.